Hola, buenos días a todas y todos. Somos Andaribel, un grupo que lucha contra la exclusión social. Ya nos conocéis y vamos a hacer una pequeña representación referente al tema este de las ayudas. Con 426 con un céntimo solo da para malvivir. Según el artículo 28.1 de la Ley de Cantabria 2/2007 de 27 de marzo de Derechos y Servicios Sociales, la renta social básica es una prestación económica de carácter periódico destinada a hacer efectivo el derecho a la protección social en situación de carencia de recursos económicos, posibilitando a las personas en situación a riesgo de exclusión social la cobertura de sus necesidades básicas. Habría que preguntar qué entienden por necesidades básicas. Pero más allá de este debate, todas estaremos de acuerdo que es básico alimentarse, vestirse y tener un techo con unas condiciones mínimas de luz, agua y calefacción. ¿Cómo podemos hacer esto con 426 con un céntimo? Las cuentas no nos salen, y esto para una sola persona. Ya rizamos el rizo, si cinco personas o más tienen que vivir con 665,64 euros. ¿Por qué no llamamos a las cosas por su nombre? La renta social básica son las migajas que el sistema destina a las personas que después de pasar por un sinfín de pruebas demuestran que son realmente pobres. Y asignar una cuantía miserable a la cobertura de sus necesidades básicas pretenden lavarse la conciencia y justificar con el aparataje de servicios sociales, abocándolas a vivir por debajo del umbral de la pobreza y con la espada de Damocles sobre sus cabezas. No vaya a ser que les falte un papel en la próxima revisión. Según la consejera Eva Díaz Tezanos, hay actualmente en esta situación unas 5.500 unidades de convivencia perceptoras de la renta social básica. Según este dato, nos surgen varias preguntas para saber si el anterior gobierno, el actual o los que vendrán, están haciendo su trabajo. ¿Cuántas personas han solicitado la renta social básica? ¿A cuántos se les ha denegado y por qué? ¿Cuánto tarda el proceso desde que se solicita la prestación? ¿Qué medidas toma la Consejería de Servicios Sociales para asegurarse que los ayuntamientos o cualquier entidad que cobra dinero de sus presupuestos cumplan con sus deberes? ¿Ha preguntado esta consejería al Ayuntamiento de Santander si está facilitando el padrón a las vecinas de Santander? Creemos que los datos tienen que ser públicos y tienen que ser expuestos de manera periódica a la opinión pública. No sacarlos cuando le interesa al político de turno ponerse una medalla o realizar una maniobra de distracción. Así Andaribel no cometerá el horror de ser inexactos a la hora de hacer una denuncia. Bueno, para empezar, vamos a dar el Oscar, vamos a dar este año el Oscar a la mejor ayuda. A la mejor ayuda del año. Y como primera candidata tenemos una ayuda que hay que tener familia, cargas familiares, y luego hay que dar más vueltas que un ciclista para cobrarla, que es el PROMPLO. Y luego, como segunda candidata, tenemos una ayuda que es como un neumático. Al principio va muy hinchada, se cobra mucho y luego se deshincha. ¡El subsidio de desempleo! La ayuda de nuestra región, que es la renta social básica, que se la puede ver, que no lleva nada. Y por último, la ayuda que es igual que la botella de casa, ya que tiene más años que el copón para cobrarla, y encima es como Lázaro, aparece y desaparece, o sea, resucita y no. ¡Soy yo, la RAE! Hola, renta activa de inserción, qué casualidad. Parece que hemos decidido las dos esta vez comer en vez de vestirnos. ¿Qué vienes, a ver a la trabajadora social? Pues sí, yo estoy igual. Le vengo a decir que estamos a día 15 y ya no tengo para comprar más alimentos, porque me ha venido la factura de la luz y ha sido un palo muy grande. Ya sabes que cobro 426 euros y con eso ya ves.
A ver si me da una ayuda de mercantil. Pues sí, a mí cuando me dieron la renta social básica me dijeron que era para cubrir mis necesidades básicas. Flipa, con 426 euros. O sea, con eso es imposible. Claro, lo que no me dijeron es que iba a tener que elegir cada mes si comía, si me vestía, si pagaba la luz, si pagaba el agua o si vivía en una casa. A mí me dijeron lo mismo en la oficina del paro, cuando me dieron la RAI. Mira, por ahí viene la prepara y el subsidio de desempleo. Vamos a preguntarles qué tal les vaya. Ay, ya. Hola, ¿cómo lo lleváis? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya veis, con 426 no da ni para malvivir. Es que el subsidio de desempleo es una mierda. Y encima tienes hijos, tía, qué mierda. Pues sí, no nos da para nada. A mí con el prepara me pasa igual. Y suerte que podemos pedirla. Como tenemos que tener cargas familiares para pedirla, lo malo es que no nos podemos buscar un trabajillo extra porque nos quita la prestación. Pues a ver cómo nos las arreglamos el mes que viene, que hay que vestirnos en vez de comer. Bueno, voy a la cita. Oye, ¿alguno sabe si estos políticos han vivido alguna vez con 426 euros como para decidir que con esa miseria tenemos que tirar un mes? Pues seguro que no, y si es así, que bajen y nos lo expliquen. Venga, baja, dime. O les prestamos un tonel, como también, vean. También, también. Bueno, me voy, que voy a ir a pedir cita y tengo que ir a buscar a los peques. Pues date prisa, porque a mí me han dicho que a veces tardan hasta 2 meses en darte cita, así que corre, corre. Pues me voy corriendo, ya os contaré. ¡Venga, adiós, adiós, adiós! Bueno, pues nada, tú y yo, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a tomar un vino? Porque como siempre dice que nos gastamos las ayudas en vino, pues oye... Pues será peor, porque con la miseria que nos dan... ¡Hala, vamos! ¡Hala, venga, arranca! ¡Vamos, vamos! Pedimos que la cuantía sea mayor que el umbral de la pobreza, que en Cantabria en el 2016 son 894 euros. Que la valoración para ser perceptor sea individual. La medición de su situación no puede ser la unidad perceptora. Es absurdo pensar que 5 miembros pueden vivir con 665 euros con 64 céntimos, cuando el mismo cálculo, la consejería, dice que un perceptor puede vivir con 426 con un céntimo. Que un pensionista o una precaria o cualquier persona que conviva con el perceptor y que tenga unos ingresos ínfimos no se conviertan en un obstáculo para que el solicitante reciba cualquier prestación por considerar la consejería, el ayuntamiento o el Estado que con estos ingresos son suficientes para vivir. Que el dinero destinado a la renta social básica sea para la gente que lo necesita. No se puede hablar de que se ha ampliado el presupuesto y luego destinar el mismo a la contratación de personal. Y podríamos seguir así hasta lo que Andaribel reclama como un derecho fundamental de todas las personas. Una renta básica universal, individual, incondicional y suficiente que sirva para garantizar el derecho a una vida digna. La renta básica de las personas iguales y mucho más. ¡Bravo! Bueno, a ver, chicas, es que ¿cómo? Los brazos los llevo un poco más. A ver, ¿qué opinas? ¿Nos acompañas? Sí, yo estoy quedando como si fuera con amigos. Espera, que hago, ¿te ves? ¡Hala! ¡Hala! Espera, si las dejas salir. Ahora a ver.